bueno. Hoy les ofrecemos Aprende a ser educado. Escuela de Buenos Modales del profesor Bluto. Aprenda a ser educado. Vaya, llaman a la puerta. Tal vez sean algunos clientes. La doña inmóvil en su automóvil. ¡Adelante! Que entre, pues ya estoy adentro. ¿Qué clase de lugar es este, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarle? A mí no me vas a ayudar en nada. Y se convierta en un caballero, como usted. Ay, guárdala. Déjeme pensar. Veamos. ¿Soy o me parezco o se te perdió un igual? Es un espécimen raro. ¿Quién, yo? Me sobra esto. ¿Y eso? ¿Cómo te atreves a tirar mi pipa? ¿Qué clase de persona eres tú, eh? Observe atentamente la forma correcta de saludar a una dama. ¡Oh! ¿Hola? ¿Madame? ¿Y qué es saludar? Vaya, ese tipo es un aprovechado. Ahora, como si como saben acá. ¡Eres maravilloso! ¿Qué? No, eso yo. ¡Iba, ven acá! No voy a permitir que esté besuqueando ese mastodonte. Se ve tan ridículo ese grandote haciendo así. ¿Por qué no aprendes a ser refinado, Popeye? Permítame, bella dama. Acompáñeme. Oye, ¿qué crees que estás haciendo con mi novia, eh? Escoltando a una dama subir la escalera. Así, escoltando. Jamás me habían escoltado de esta forma. Listo, parlez-vous. Madame, ahora escolta a la dama a bajar la escalera, escualo. ¿Qué? Escolta, ni qué escolta. Esto se llama... ¡Ay! ¡Oh! ¡Rafa! ¿Qué tal, Oliva? Sin necesidad de andar haciendo estas cosas. ¿Por qué no aprendes a ser un caballero? ¿Dónde está tu educación y tu refinamiento? Permítame ponerle el abrigo, madame. Deshazte de este sujeto, no tiene educación. Ahora esta es la forma de quitar el abrigo. Sí, entonces ¿para qué te lo pusiste? Es que es de educación. Ah, sí, te voy a enseñar cómo se pone el abrigo. Ya está. Ahora te quito el abrigo. Creo que cometí un error. Vete y vuelve en 10 años. Yo pensé que desde que nací fui un caballero. Tal vez deba refinarme. Perdón, madame. Me gusta estar contigo. Eres una gran dama. Me encantas tal como eres. ¡Qué amable conmigo, plata! ¡Un momento! ¡Qué grandulón! ¡Deja en paz a mi novia! Madame, acompañaré a este rufián a la puerta. ¿A dónde crees que vas? No puedo dejarte ir así nada más. ¡Pase vos!
Pasemos, yo me llamo Popeye. Ahora verán. ¿Sí? Te daré una lección grande. ¿Una lección más? Siempre recuerda. Siempre recordaré. Dos son compañía, tres dos son multitud. Ah, dos son compañía. Ay. ¡Au revoir! ¡Ay, Popeye! ¡Ay, Popeye! Ahora soy un caballero y le daré su merecido. Caballero, por favor, ¿no quisiera acompañarme a la próxima habitación? Pase por. Gracias. Pase por. Usted disculpe, caballero, permítame. Perdón. Hola. Por favor, caballero. Sí. Avioncito, no. Creo que el caballero tiene ganas de irse, ¿verdad? ¿Tiene un compromiso? Sí. No, no tengo nada. Que le vaya bien, señor. Engañe a sus amigos, parezca un caballero, disfrácese. Golpeo cual estaca, pues como espinaca, Popeye el marino soy.